tal, amigos? Un nuevo programa de Más Day, Más A, Más Deporte, Más Aventura. En este programa, que durará aproximadamente 27 minutos, podréis ver atletismo, boxeo y mi amigo proyecto de casa, que su mujer, Mónica, nos va a enseñar un piso que están haciendo o están terminando de realizar. Así que os dejo con el programa y volvemos para despedirnos. Escuelas Deportivas Municipales, hoy en el Estadio Hispánico con Bea. Bea, que está entrenando a estos chicos, ¿a qué, Bea? Atletismo. Atletismo. Sí, hoy estamos haciendo salto de longitud. Eso es lo que te preguntaba, salto de longitud, pero aparte de salto de longitud, ¿entrenas otras cosas? Sí, sí, cada día hacemos una prueba distinta, hoy toco longitud, estamos intentando aprender un poquitín el triple también, y cada día una prueba distinta, vallas, altura, los lanzamientos, todo, está para todos. Pero lo que yo te decía, ¿hay más gente ahora en atletismo que hace años, cuando tú empezaste? No. ¿Quizás había más antes? Sí, sí, cuando empezamos había muchos más niños. Lo que te digo, al haber menos deportes, los tienen menos donde elegir, entonces había mucho más, ya. Más niños. Bueno, ¿ha salido de aquí algún campeón? ¿Ha salido...? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, ¿quién? Qué deportivas sí. Han salido muchos. A ver, dime alguno. Pues mira, por ejemplo, tienes a Paloma, ¿cómo se pide a Paloma? Paloma Marcos. Sí. Paloma Marcos, ¿sí? Muy buena, estuvo conmigo, empezó en Luis Vives, luego pasó aquí al Hispánico y... ¿Y dónde está ahora? Ahora ya terminó la carrera, está trabajando. ¿En dónde? Fisioclínicas. Eso sí, por eso te digo un saludo para Paloma porque la conozco bien. ¿Qué es lo que más te gusta entrenar? A mí lo que más me gusta es la longitud. ¿Sí? Sí, los niños es donde mejor se lo pasan. Bueno, irán con arena para casa, ¿no? Como sí. Si estuvieran en la playa. Yo siempre digo, cuando habléis con vuestra madre, explicarle dónde habéis estado, que no es la playa ni nada de eso. ¿Quiénes sois vosotras? Yo soy Marta y ella es Adriana. Yo soy Adriana. Adriana, ¿y por qué os reís? No sé. Veníais con muchas ganas al micrófono. Sí. ¿Por qué hacéis atletismo? Porque nos gusta. Mira, las dos a la vez. Madre de Dios, sois muy amigas, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenéis? 12. 11. Bueno, ¿qué tal la entrenadora ahora que no nos oye? Muy maja. ¿Sí? Sí. ¿No se echa la bronca nunca? Bueno, depende. Sí. Entonces... Es que somos unos ángeles. ¿Sois unos ángeles? Sí. Entonces no se tiene que echar la bronca para nada. No. ¿Quién es la que más alta de las dos? No sé. ¿Las dos? Sí. Os fiestas están muy compenetradas. ¿Qué es lo que más os gusta? ¿El saltar, correr, el martillo? ¿Qué es lo que más os gusta? El salto. A ti el salto, lo que estás haciendo ahora, ¿no? Sí. ¿Y a ti? A mí salto de altura y correr. Las dos. Preparado. ¡Listos ya! ¡Vamos! A ver, ¿quién es esta niña que se ríe tanto? Marta. Marta, ¿qué llevas aquí? Una bufanda. ¿Y eso? ¿Hace frío? Sí, un poco. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Jairo. Jairo. ¿Y os portáis bien? Sí. ¿Os gusta saltar? Claro. Vale, sí, si no, no estarías aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y algún otro deporte, aparte de este? Baloncesto. ¡Hospi! ¿Metes triple? Sí. ¿Y tiros libres? También, muchos. Eres una fenómena, entonces. Sí. ¿Y qué te gusta más? ¿Saltar, correr, el martillo que están haciendo ahí los compañeros? ¿Qué es lo que más te gusta del atletismo? Yo creo que saltar. Saltar, lo que estáis haciendo ahora, ¿no? Sí. ¿Y tú? Y a mí. ¿A ti también? Sí. ¿Pero no vais con arena para casa? No. Hostia, ¿no se os meten en las zapatillas la arena? Sí, pero primero, antes de acabar, nos sacudimos las zapatillas. Hola. ¿A quién? ¿A quién queréis mandar saludos? A mis padres. Venga, ¿cómo se llaman? Beatriz y Jacobo. ¿Y tú a quién? A mis padres. ¿A tus padres? ¿Cómo se llaman? Carlos e Inés. Muy bien. Pues ala, a seguir disfrutando y a hacer deporte, ¿vale? Vale. Venga. A ver, estas dos chicas que se ríen mucho. ¿Cómo te llamas tú? Nuria. ¿Nuria? María. María. María no la mandé venir, solo mandé venir a Nuria porque traía deporte choco. Pero vienen de pack. ¿Por qué os gusta el atletismo? Pues porque, no sé, porque haces deporte y estás con gente y haces amigos nuevos. Sí. Y lo paséis bien, ¿no? Sí. Muy bien, Deportes Chorco. ¿Quién te regaló la sudadera? Pues en una competición. Yo me llamo Joaquín. Hola, yo me llamo David. Hola, yo me llamo Sekul. Y nos encanta el atletismo. Chao, un saludo. Bueno, estamos con Marta, que Marta lleva menos años que tu compañera, ¿verdad? ¿Qué empezaste, el año pasado? Bueno, empecé hace 3-4 años, más o menos. ¿De monitora? De monitora, sí. Ah, sí, yo no sí. sé por qué me habían dicho que el año pasado. Sí, bueno, con escuelas deportivas empecé el año pasado, vale. Pero bueno, con niños trabajando con monitora de atletismo llevo ya algún año más. ¿Qué es lo que más le gustan los niños?
Pues cualquiera. También depende mucho del tipo de niño, pero normalmente a todos les gustan los lisos, la velocidad. ¿Qué son los lisos? Los lisos son hacer una recta a toda velocidad, sin ningún obstáculo por medio, sin vallas, sin nada. Sí, vale, vale. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta enseñar? A mí enseñar... Bueno, yo soy vallista, entonces a lo mejor eso también influye un poco. Las vallas, ¿no? Sí. ¿Cómo hay que saltar? ¿Cómo hay que hacer con la pata? Bueno, es que una que va recta, ataca recta, que es la pierna de ataque. Y luego la otra, suba arriba, rodilla hacia afuera, talón en el culo, y luego balance y baja. Queremos ver, a ver cómo lanzan el martillo. Bueno. Hola, soy Lucía y me gusta el atletismo porque hay muchas cosas, actividades y cosas divertidas. Me llamo Amaya y me gusta el atletismo porque tiene muchas cosas para hacer. Me llamo Irene y me gusta el atletismo porque tiene muchas actividades y es muy divertido. Me llamo Abril y me gusta el atletismo porque correr me gusta mucho. Me llamo Marcos y me gusta el atletismo porque me gusta correr y lanzar. Me llamo Roberto y me gusta el atletismo porque me gusta correr y hacer actividades. Me llamo Daniel y me gusta el atletismo porque me parece un deporte que tiene muchas actividades. Me llamo Daniel y me gusta el atletismo porque hay muchas pruebas diferentes para hacer. Me llamo Bea y me gusta porque corremos vallas. Hola, me llamo Álvaro y me gusta el atletismo porque hago muchos amigos y me gusta correr. Y ya para poner el punto final aquí en el Estadio Hispánico, estamos con Toño, que es un veterano. ¿Cuántos años, Toño? Pues no sé, unos 15, 16 años más o menos aquí en las escuelas municipales. ¿Cuántos niños habrá ahora mismo? Pues ahora mismo en las escuelas hay en torno a unos 450, 470 más o menos. Sí. ¿Y hay gente buena? ¿Hay buena base? Sí, hay buena base. De hecho, tenemos continuidad en la escuela. O sea, aparte de trabajar con los niños pequeños, luego van subiendo de categoría y luego pasan al club y se sigue trabajando con ellos. Ha salido muchos atletas buenos de aquí de las escuelas municipales y siguen saliendo. En Carnicerías y Embutidos Lorpi traemos desde la montaña leonesa de Riaño la ternera de nuestra ganadería. Elaboramos todos los productos en nuestra fábrica, con la mejor calidad y el mejor precio. Además, tenemos los mejores ingredientes para preparar un buen cocido leonés. Lorpi, carnes y embutidos con nombre propio. ¿Te gusta el jamón? A Cuchillo es tu sitio. Con las cuatro denominaciones de origen, no puedes quedarte sin probar su jamón Gran Reserva o Cecina. O si te apetece algo diferente, hay surtidos de calidad con exquisitos productos de la tierra de León, quesos, morcilla o callos, entre otros. Los podrás encontrar en la calle Cervantes número 7. Si estás pensando en organizar cualquier tipo de evento, cuentan con un gran servicio de cortadores de jamón. El jamón en A Cuchillo. Nadiser Adhesivos y Serigrafía llevamos desde 1990 grabando tu ropa y llevando tu empresa muy lejos. Especialistas en grabaciones en vinilo y transfer, sublimación y rotulación de vehículos. Contamos con las últimas técnicas de grabación y un equipo humano especialista en serigrafía, impresión digital y bordados. ¿Qué necesitas? Nosotros nos encargamos del desarrollo de tu idea, diseño y posterior grabado donde tú quieras. Plasmamos tus ideas. Escuelas Deportivas Municipales, boxeo, el deporte de moda. Y aquí estamos con un gran amigo, con Johnny, que fue boxeador y ahora entrenador. Johnny, ahí sigues, al pie del cañón. Hay que estar con la gente, ya tenemos una escuela con bastantes chavales, entonces bueno, hay que seguir ahí a tope. ¿Sigue de moda el boxeo? ¿Cada vez más? Sigue de moda, cada vez se va conociendo más, se va la gente enterando de la metodología que tenemos de entrenamiento y bueno, se va animando todo el mundo, tanto los padres como los niños, como los hijos de los padres. Que no se asusten, que aquí no se pega nadie, ¿no? Nada. La Escuela Deportiva Municipal es un deporte, es boxeo sin contacto, lo que se llaman las formas. Trabajo de saco, un poco de coordinación con el compañero, con la manopla, que es un poco de trabajo que están haciendo ahora ellos.
sombra, que es el combate imaginario que hacen al aire, pegando al espejo o sin espejo, y la comba, el trabajo de coordinación con la comba. ¿Y para qué es bueno el boxeo? A ver. Para mejorar todas las cualidades físicas, las principales, la fuerza, la velocidad, la resistencia, y luego las otras más secundarias, los reflejos, la capacidad de reacción. Hay chicos que llevan tiempo ya y hay algunos que tienen perfil más competitivo, como puede ser Alejandro, que debutó en Junior hace poco, o Lucía, que va a debutar también, que es categoría Junior, que 15 años todavía no los tiene. Ya está entrenando con Rubén, que ya fue campeón de España Junior, el otro está entrenando con Abraham, que es competidor también, y el otro con David, con Pazo, que es militar, y también ha venido el campeonato de España de clubes ahora. Por ejemplo, yo que no estoy en edad de estar en el curso escolar, ¿quiero venir? ¿Puedo venir aquí o hay que ir a algún club? Podéis venir aquí, tenemos un montón de horas, al Olímpico de León, que tenemos la mejor sala de León de boxeo, con un ring de competición profesional, bueno, todos unos sacos nuevos, un sistema de movimiento de sacos estupendo. Y para ponerme en contacto contigo, ¿dónde hay que llamar? Tenemos el número de teléfono, que es el 645-636-992, y luego a través de los correos electrónicos del club, administracion@1645club.com, o mi propio correo personal también, johnnybox@olug.es. Háblame un poquitín de esto de Oliva, que esto me gusta a mí. Esto es una iniciativa que tenemos, que es la primera que se hace en España, que es un campus de boxeo de verano con actividades acuáticas. Entonces, trabajamos con una empresa de Valencia, ¿vale?, que tiene 25 años de experiencia en actividades, pues, de todo tipo del agua, todo tipo de relación con la actividad náutica, y le vamos a meter boxeo también, van a hacer actividades de boxeo de náutica por la mañana los chicos a lo largo de los días que dure el campamento, y por la tarde boxeo con material audiovisual, vamos a poner vídeos, vamos a trabajar en una zona abierta al aire libre con sacos, con un montón de una instalación, va a ser espectacular y es totalmente novedoso, es la primera que se hace en España. ¿Cómo es tu nombre? Lucía. Lucía, quita eso. Vale. Lucía y... Dafne. Me decía Johnny que tú vienes a entrenar más para competir, ¿verdad? Sí. ¿Dónde quieres competir? Me da igual, con tal de competir. ¿Y cuántos años llevas con el boxeo? Casi 3. ¿Y es lo que más te gusta, el deporte que más te gusta? Sí. ¿Por qué? Porque te da una carga de adrenalina impresionante y es muy estimulante. ¿Y tú por qué vienes a entrenar? No sé, a mí me encanta boxear. ¿Desde cuándo te gusta? Desde hace más o menos 2 años. O sea, que no tuviste miedo cuando lo ves por la tele, esos puñetazos que se caen patas arriba. Tú sabías que no iba a ser nada de eso, ¿no? No, y no es nada de eso. Cuando te pegas, pues te pegas, pero sabes que sigues siendo amigo de él. Vale, ¿hacéis algún otro deporte? Yo no. ¿Tú no? ¿Boxeo solo? No. Nada. ¿Y salir a correr? ¿Sales a correr? Sí. Es importante para luego boxear, ¿no? Claro. El físico. Sí. ¿Y tú? Yo también. ¿Sales a correr? Sí. ¿Y os gusta correr? Bueno, menos. Sí. Menos, ¿verdad? Bueno, me gusta bastante. ¿Te gusta correr? Sí. Muy bien, pues nada, os dejo que sigáis, ¿vale? A ver cómo lo hacéis. ¿Poner el protector? Bueno, pues ahora con dos chicos también. Uno que viene para competir y otro para entrenar. Adrián. Sí. ¿Tú a competir? Sí, yo esa sería la idea. Empezar a competir y tal, estaría bien. ¿Y por qué empezaste? No sé, me llamó la atención un día y dije, oye, pues por probar... ¿Lo viste en la tele? Sí, la verdad es que lo vi en la tele y lo vi un deporte divertido, me gustaba y dije, voy a probar y... Tú que estás fuerte y eso, dices, tengo que meter unos puñetazos aquí, terrible, ¿no? Sí. Bueno, Arturo, ¿y tú por qué vienes a boxear, Arturo? Para estar en forma y cuidarme un poco. ¿Por qué te gusta el boxeo? Me llamó la atención y también un poco para defensa, por si... Por si acaso vienen a por ti, ¿eh? Y... Pero tú para atacar a nadie, ¿no? No. Vale. Oye, que tengas suerte y a ver si algún día te vemos ahí el primero de Europa o de España o lo que sea. Vale, muchísimas gracias. Y a ti nada, tú para seguir en forma, colega. Sí, ¿vale? Muchas gracias. A vosotros. Adiós. Bueno, y con otros dos ya más mayores y con más experiencia, ¿cómo es tu nombre? Yo, David. David, ¿hace 2 años que no peleabas? Sí, efectivamente. ¿Y por qué lo dejaste? Porque por motivos de trabajo y esas cosas, pues no había podido volver a competir. ¿Y ya te peleaste el otro día, me dijeron? Sí, en el campeonato de España. Nada, hice buen combate, aunque perdía los puntos, pero bueno, muy contento con haber hecho bien el combate. ¿Y tu nombre? Aarón. Aarón, ¿cuánto llevas tú en este mundo? Pues empecé con 12 años ¿sí? y luego a los 16 o así tuve un parón por los estudios ¿sí? y ahora volví, llevo un año y pico.
Bueno, y también fuiste al Campeonato España, como David. Sí. Perdona que te corte, creo que te tocó el campeón de España. Sí, un chico que lleva varios años siendo campeón de España, pero bueno, allí fuimos, aprendimos, lo pasamos bien. Y creo que le diste bastante guerra porque te ganó a los puntos también. A los puntos, al final, sí. ¿Bien ganado a los puntos? Bien ganado, me ganó, resultado. Bueno, ¿y de Johnny qué me puedes decir? Pues un entrenador magnífico, nos cuida un montón y da alegría entrenar con él, mucha confianza nos da. Bueno, está de moda el boxeo porque cada vez vemos más gente, cada año que venimos más gente. Sí, da gusto, cada vez hay más gente, más niños, adultos también, un deporte que nos puede ayudar para la coordinación y tener una vida más saludable. En Reformas Pro Intecasa nos dedicamos a la construcción de obra nueva y reformas. Hacemos todo tipo de reformas y obra nueva con los mejores profesionales y garantías. Convertimos tu vieja casa de pueblo en un hogar. La mejor relación calidad-precio. Contamos con una amplia experiencia en el sector de más de 14 años a su servicio. Ese es nuestro mejor aval. Estamos en la calle Señor de Bembibre 17. Pinturas Genaro Fontecha, desde 1973. Tu tienda de pinturas y papeles pintados. Todo tipo de pinturas para la decoración de interiores. Más de 50.000 colores al instante. Pinturas para fachadas según la patología. Morteros monocapa Cotegran. Morteros técnicos de reparación. Pinturas para la industria del metal. Pinturas para la industria de la madera. Todo esto y mucho más en Pinturas Genaro Fontecha. En Distrol apostamos por la innovación y el ahorro ofreciéndote los mejores precios de la ciudad en todos nuestros combustibles. Con más de 20 años de experiencia en la distribución de gasóleos a domicilio, ahora también puedes confiar en nosotros para el repostaje de tu vehículo. En nuestra gasolinera contamos con instalaciones pioneras del sector, con cajeros autoservicio 24 horas y descuentos para los clientes que disponen de la tarjeta de fidelidad Distrol. Infórmate sobre nuestros precios y plazos de entrega en nuestras oficinas o llamando al 987 28 36 24. Vitalis, una bodega que apuesta por el enoturismo de nuestra región. Ofrece diferentes visitas guiadas con degustación de sus vinos más reconocidos, como son el Lágrima de Vitalis Albarín y los tintos Vitalis de Prieto Picudo. Además de otros vinos como el Lágrima de Vitalis Rosado, Lulú Semidulce y el Vermut de León, Duende de Vitalis. Si quieres pasar un rato agradable, no lo dudes. Ven y disfruta. Serás muy bien recibido. Estamos con Mónica. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Quién eres? Pues yo soy Mónica y soy la primera persona que vais a ver cuando paséis por Reformas Pro Intecasa. Estamos en Señor de Bembibre, número 17, en El Bajo. Somos una empresa de reformas, hacemos todo tipo de reformas, cocinas, baños, platos de ducha, tejados, obra integral también y hacemos últimamente obra nueva. ¿Dónde estamos hoy? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy os voy a mostrar una reforma de un piso de 130 metros cuadrados que hicimos en 3 meses. ¿Y cuando entrasteis hubo que tirarlo todo? Cuando entramos fue una demolición completa porque a petición de los clientes querían cambiar un poquito la distribución y entonces empezamos de cero. Aquí se empezó de cero. Muy bien. Cuando entran a la oficina y te ven a ti, te pedirán un presupuesto, te pedirán algo en 3D, que ya está muy de moda. ¿Cómo es eso? Explícamelo. Pues lo primero, como digo, me vienen a ver a mí. Yo les tomo la dirección, les tomo datos y concertamos una cita. Y una vez que está todo medido, hacemos los planos en 3D, como tú has dicho, y depende del presupuesto también del cliente y de los gustos, pues ahí hacemos un presupuesto cerrado. Con los materiales que la gente quiera, con todo. Dentro de la gama que nosotros podemos un poquito indicarles, y también depende de su presupuesto, todo lo elige el cliente. ¿Y el presupuesto queda cerrado en el mismo momento que firma allí el cliente? Efectivamente, sí. Queda completamente cerrado. Ahora háblanos de este piso tan chulo y tan elegante. Pues bueno, esta es una cocina-salón. Últimamente se ve mucho la cocina integrada dentro del salón, pero los clientes no estaban muy seguros de que les gustaba completamente abierto. Sí. Entonces hemos puesto pues, este cristal que queda totalmente abierto, queda muy luminoso, queda espacioso, pero sigue quedando independiente. La zona. El suelo es de grés, no se nota nada la diferencia con este grés, con este parque, y queda estos grés rectificado. Y como ves, queda muy bien. Pues el suelo que veis es un laminado AC4 de Quick Step, y es de alta gama y además es resistente al agua. Y el rodapié es de 12 centímetros lacado en blanco, que como veis queda muy bien porque las puertas son lacadas en blanco. Mira, las ventanas son de PVC, cristal bajo emisivo, y a petición del cliente, tiene las persianas eléctricas. Este piso tiene una calefacción central, pero cambiamos los radiadores
Por unos radiadores que son más eficientes. Ahí abajo lleva para la temperatura. Y llevan todos llaves termostáticas, sí. Ahora, por normativa, llevan llaves termostáticas los radiadores. Las puertas son de Castalla. Aquí hemos puesto puertas correderas que dan acceso al cuarto de baño. Y son de gama alta. Aquí estamos en el cuarto de baño. Este piso solo tenía un cuarto de baño y sacamos dos. Ahora os enseño el otro cuarto de baño. Y como veis, los azulejos son rectificados. Que ahora se llevan mucho los rectificados. Van con cruces autonivelantes. Y si os fijáis, no se nota casi la colocación. Queda perfecto. Los sanitarios son de roca. Los downlights son de luz LED. Y como veis allí en la zona de duchas hay una luz indirecta. La casa está llena de halógenos, como veis, son halógenos LED. Y los nuevos tabiques son de pladur de doble cara con aislamiento de lana de roca. En el caso de los baños, son placa verde anti-humedad y también van aislados. Por último, os enseño la habitación matrimonial, digamos, que hemos sacado un baño donde no lo había. Eso está bien, ¿verdad? Sí. Tenía solamente un baño esta casa y es bastante grande, y entonces conseguimos hacer un baño y un aseo. Bueno, Mónica, pues haznos un resumen ya de lo que habéis tardado y de lo que habéis hecho en este piso. A ver. Vale, pues en principio cuando vinimos se tuvo que tirar todo porque hubo que cambiar un poquito la distribución. Sí. Eso quería el cliente cambiar, modificar unas cosas entre ellas, que sacamos dos baños, solamente había uno. Entonces, en 3 meses se ha hecho, se ha tirado todo, una nueva electricidad, la nueva fontanería, el pladur todo nuevo, suelo, los halógenos, como veis, está todo hecho. Una reforma completa en 3 meses. Si alguien nos está viendo y quiere hacer alguna reforma y que quede tan chula o mejor, que casi es imposible, ¿a dónde hay que ir? Pues a Reformas Prudente Casa, en Señor de Bembibre, número 17, bajo. Y David, muy importante que nos encargamos de todos los permisos y todo el papeleo que haya que hacer. Pues, hombre, yo os puedo decir que en Casa Abascal el año pasado hice 18 baños en un mes. Y quedaron, vamos, de película. Así que, ¿qué os voy a decir yo de Reformas Puente Casa? Que apostéis por él y que le deis la confianza, que ya lo estáis viendo aquí, ya estáis viendo las fotos, de cómo era antes el piso y de cómo quedó ahora. Mónica, pues muchísimas gracias, me alegro que os vaya muy bien y a seguir trabajando y a seguir dejando los pisos tan chulos como este. Gracias a vosotros. Euronics es la mayor cadena de electrodomésticos de Europa. Visita tu tienda de imagen y sonido, informática, climatización, gran y pequeño electrodomésticos en León y recibirás el asesoramiento más profesional por parte de nuestros especialistas sobre cualquier tipo de producto. En Euronics hacemos tu vida más fácil. Calidad al mejor precio cerca de ti. Estamos en la calle Corredera 13, León. La hora de Euronics, amigos, siempre lo dejamos por última hora para que marchéis con buen sabor de boca para la cama. Hoy estamos con Diego porque Rosa no está y no me lo va a decir, se lo pregunté hace 15 días, no me contestó, hace como los políticos. Vamos a hablar un poco de tecnología y de móviles y pulseras cuantificadoras. Está muy, muy de moda, sobre todo porque cada vez cuesta menos quien quiera una solución económica y para regalos funciona muy, muy bien. La pulsera pues te mide los pasos y también digamos que es como un entrenador digital. $19.90 y $35, precios asequibles. Vemos los móviles para la gente igual que tenga igual un problema de visión o dedos muy grandes. Sí, y que no les guste complicarse mucho. Eso. Y ya nos vamos ya de $79.99, $119 hasta $200. Sí, aquí intentamos tener unos precios medios y ya son móviles que admiten todas esas aplicaciones. Todos vienen con Android. Calle Corredera, número 13, al lado de la Plaza de Toros, como decimos siempre. Actualmente tenemos a 3, 6 y 12 meses sin intereses. Muy bien, Diego, pues despídete, venga. Nada, que vengan a visitarnos y a comprar. Muchísimas gracias. Y para finalizar el programa os voy a dejar con una canción de un gran artista, Gonzalo Fernández, que además es patrocinador, Adiser. Os dejo con esa canción y la próxima semana, más y mejor, más de y más a. Adiós, amigos, feliz semana. Tu mundo es el cristal de la ventana, no encuentras cabo suelto entre tu enredo. ¿Qué libros sin lectura son tus canas? ¿Qué baile de 10 locos son tus dedos? Respondo a tu rosario de palabras, recitando una triste letanía. Y
humedeces con magia, abracadabra, la luz de tu mirada y de la mía. Y de repente me da vértigo encontrarme frente a frente con tu gesto y contestarme sin poderte preguntar cuánto tiempo queda para recordar. Y de repente te envuelve ese silencio que te apea de un vagón sin destino y sin andén, que desalmadamente sucia y fea es la vida si no se porta bien. Regresas mi presente a tu pasado, a un paisaje por mí desconocido. Ojalá comprendiera yo ese lado, como tú descosiendo lo vivido. A veces me confundes con las piezas que habitan el tablero en blanco y negro del desorden de tu rompecabezas. Otras veces me nombras y me alegro. Y de repente